Buenas a todos, continuamos aquí con Eternal Reds. Y es que el caso es que Yuhavi le está echando un vistacillo. Por cierto, ahí tenemos el portal, tanto para teletransporte como para curarnos y salvar y esas cosas. Y la verdad es que me ha gustado, ¿no? La musiquilla que tiene, la ambientación, todo. Me ha gustado. Está echando un vistacillo por los alrededores. Y bueno, hay como tres o cuatro misiones. Pero bueno, vamos a empezar por la principal, que sería hablar con este señor de aquí. Aquí salía un haz de luz. Pero que esto básicamente llega aquí y punto, ¿no? Aquí hablamos con esta señora. Estoy pensando si voy a aplicar Bolorux o no. Vale, muy bien. Vale, empecemos con la historia. No nos entretengamos mucho. A ver, ¿qué tal? Objetos. Has investigado el pueblo de New Haven. Tal cual, lo he hecho, sinceramente. Bien, ¿te pareces a alguien que puede con cualquier cosa? Por supuesto. Menos con un tío que nos saque 16 niveles y nos dé un espadazo y nos reviente de una. Pero luego puedo volver. Hemos estado esperando refuerzos por demasiado tiempo. Los cargamentos de suministros han estado llegando al puerto por un buen tiempo. Desafortunadamente no todos los suministros llegan a salvo al puerto. Necesitamos que reúna suficientes hierbas médicas en el campo para poder ayudar a los heridos. Vale, pues déjamelo a mí. Yo me encargo. Venga, una de recolección. Perfecto. Vamos a buscar más. Aquí me sale... Va a ser arriba, ¿no? Espera, voy a intentar subir por aquí. Vamos a pillar todas las misiones que podamos así del tirón. Aquí estamos. Un tío que vive a las afueras. ¿Y a ti qué te pasa, carac? Bienvenido, viajeros, un buen día aquí en los planos. Bueno, vale, ¿no? Pues no sé, dímelo tú, en realidad, a ver. Sí, sí, lo es. Entre tú y yo, lo es. Ven, tú pareces como un tipo de guerrero. ¿Será que te puedo pedir un favor? Todo depende, crack. ¿Qué quieres? No soy de estas partes de Beor. Si no lo sabes, soy de la región del desierto. Pues si no me lo dices, no lo sé, entre tú y yo. Los Shoulder Sands son mi hogar. O sea, los desiertos del sudeste, ¿no? Algo así. Y ahora están sufriendo por muchas dificultades. Creo que como todo vuestro mundo, ¿eh? No me hagas caso, pero ahí va la cosa. Si tienes una oportunidad, quizá podrías ayudarme a buscar a mis hermanos, Wantar y Gantar. ¡Ojo! ¿Y tú cómo te llamas, tío? ¿Wantar, Gantar, Gante? Bueno, ellos están ubicados en el puesto de la avanzada del noroeste, a la orilla de los Sands. Bah, sí, podemos hacerlo, va. Antes o después podemos hacerlo, ¿vale? Ok, asegúrate de que esté listo, te dirá ya. Yo es que he escuchado que la banda local de los Hectech puede ser muy peligrosa para los viajeros. Perfecto, ya tenemos una misión de reventar ahí a bandidillos y rescatar personajes. Me parece perfecto. Aguanta, manga. Ok, vale. Vale, por aquí, vale, por allá. Sigo buscando misiones. Aquí arriba tenemos otra. Que esto está plagado de misiones, ¿eh? Parece que no, pero ojito. Bueno, hola. Hola, ahí, hola, cariño. Te ves brusco, pero tienes ojos muy amables. Bueno, tendremos que refinarnos un poco más. ¿Qué dices si me ayudas? Hay unos rufianes que están formando líos en mi bar. Hace un momento de entrar y no había ni Dios. Es en Foxtrot, el mejor lugar de gas en New Haven. Déjamela a mi señora. Vale, pues... Entremos, pues. Dios, hace un momento estaba vacío y ahora aquí tres tiparracos. Bueno, yo saco la espada ya. ¿Qué estás mirando, enano? Oh, nada. ¡Te la buscaste! ¡Hora de paliza! Una paliza. Venga, olvídalo, no quiero problemas. Venga, pam, 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 pam. Venga, pues uno. Vamos con el otro. ¡Oh, que me llamo imbécil! Venga, vale. Vamos, vamos. Vale, otro fuera. Ya ves, es que me duran nada. Chavales, que yo me he enfrentado a los más letales de ahí fuera. ¿Qué quieres? ¿Estoy ocupado, demasiado cansado? La dueña quiere que te vayas. Sí, claro. Sí, yo tengo la razón. Venga, dale. Dale. Revienta el escudo. Ahí, reventado el escudo, estuneado, un par de golpes y a tu casa. Menuda pelea de bar. Perdona eso, bueno, ya nos vamos. Sí, por favor, anda. En fin, es que os voy a enseñar. Habrás dicho menudo meme de batalla en un bar, ¿no? Ya, sí, pero es que os voy a explicar un poco cómo funciona la cosa, ¿vale? Bueno, primero vamos a hablar con la señorita. Pues no solo es un buen mozo, pero también tienes un buen corazón. Eso es difícil de encontrar hoy en día. Pasa por fuertes cuando quieras, cariño. De verdad, tú eres muy buen mozo. Ya está ligando conmigo, es increíble. Os voy a enseñar una cosa que me ha parecido súper espectacular. No debería hacerlo por no perder tiempo, ¿sabéis? Pero me ha parecido súper espectacular. Y es lo siguiente, mira.
¿Cuánto daño hace? Estos son los soldados. 19. 19. 19. 115. 115. 115. A ese nivel estamos. ¿Sabéis cómo os explico, no? Bueno, a ver, tengo una misioncilla por aquí. A ver, vale, por ahí, aquí arriba. Ojo, que se nos ha activado aquí algo. Keep battery will become a music late. Ok, hay que localizar las ruinas. Estas ruinas creo que las tengo localizadas. Y trae, vale, sí, perfecto. Estos son como encargos, yo creo, ¿no? Vale, dice que tengo que localizar las ruinas. Y detrás de esta gran roca, porque justo cuando salíamos del, espera, aquí, por aquí no, del portal de, y de grabar y eso, se ve como unas chispitas. A ver, voy a centrarme un mes, ¿vale? A ver, esta era la parte de tal. Esa es la de guardar. Yo salía por aquí. Giré aquí a la izquierda para subir a esta casa. Que por cierto, aquí hay una misión al parecer. Ahora la buscamos. Y allí al fondo está la ruina. Esa de ahí abajo que veis ahí, vale. Quiero subir aquí arriba a ver si puedo. O entrar si... Vamos a entrar. Se puede, se puede. Ojo, otro señor aquí que nos va a dar otra misión. Esa presencia, esa aura, lo he sentido antes, pero fue cuando yo era niño. ¿Quién eres tú? Estoy aquí por Evelyn. Soy un eterno. ¡Tal cual! ¡Pam! ¡Ojo! Espera, no. Entonces, ¿esa es tu historia? Una muy trágica. Pero eso explica por qué reconozco tu presencia. Cuando era niño... Este era un bostezo. Disimulado. Una vez conocí a tu esposa, una mujer bella. Ella protegía a New Haven de una banda de goblins. Habían secuestrado a uno de los niños y ella los trajo a casa. Verdaderamente extraordinaria. Estuve devastado cuando supe que el rey esqueleto la derrotó. Todos no lo pudimos creer. Pero supongo que él nunca de verdad la venció. Ella todavía vive. Los guardianes han hecho muy bien en protegerla de su alcance. Ojo, buena foto de New Haven. Esas torres son las que vigilaban, nos protegían de las invasiones. Ok, ahora nos tienen como prisioneros en nuestra propia tierra, nadie puede escapar. Una criatura horrible, sin el nombre de comandante Crow, se sienta en el trono. Uf, que tengo que hacer un asedio al castillo, niño. Ese asiento cada vez le apareció a mi padre y a su padre antes de él. Vale, o sea que tú eres el predecesor y tan derrocado, señor príncipe. Si vas a entrar en Black Crow Keep, tendrás que recuperar la llave. La tiene uno de los subordinados del comandante Crow. No será fácil. ¡Ojo! ¡Oye! ¡Oigo! ¡Oye! ¡Él oye! ¡Nosotros oímos! ¡Huf! ¡Huf! ¡Héctor! ¿Hay problemas en el portón del sur? ¿Qué pasa? ¡Los goblins! ¡Están preparando un ataque! ¡Blast! ¡Cross! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Deben ayudar a los soldados en el portón del sur! ¡Vayamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Let's go! ¡Come on! ¡Everybody! ¡Let's somebody! ¡No, no, 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 no! ¡A la guerra! ¡No, no, 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 no! ¡Un poquito de acción! ¡No, no, 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 no! La música suena a mi cabeza. ¡Venga, vamos! ¡A la guerra! Voy como con las croquetillas. Soy como una pajilla de esa del desierto que va rodando. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que ya llego! ¡Tranquilos! Los mismos potos al llegar. Pero llegaré. ¿O no llego? Sí llego, sí llego. ¡Defensa! ¡Goblin! ¡Vienen! ¡Son fuertes! Traducción así a grosso modo. ¡Ojo! ¡Goblins, goblins! Cuidado que hacen magia los goblins, ¿eh? ¡Tranquilos! Espera, quietos. Ahí estamos. Espera, que les pego aquí a todos. ¡Salto! ¡Yepa! Dale al último, es que estos son nivel 15. Así sí, ¿ves? Con nivel 15 sí. Sin problemas. Venga. Tranquilos, tranquilos. Espera, con libro de este. Ahí estamos. Eso es. Tranquilos. Espera, que le doy. Ahí estamos. Increíble. Dame más. Give me more. Ese genio. ¿Pero no me ignoréis? Pero por favor, no me ignoréis. Que ellos quitan 19. Yo soy el que los revienta. Eso es, eso es. ¡Ahí estamos! Doble picho. ¡Oh, que queda uno! Y subimos de nivel, esa es la buena. Espera. ¡Uy! Se me la ha quitado. ¿Dónde estoy? ¡Uf, uf, uf! ¡Bichi! Más, más. Ok. Venga, vamos por la batalla. Vale, pues vete a decírselo. Venga, buen trabajo. Vale, pues ahora vete a avisar al duque o voy yo más bien. Venga, ya voy yo, tranquilos. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Bueno, pues ya estaría. Eso fue todo, amigos. Pero un momento me he venido arriba, me he emocionado. Pensé que iba a ser una batalla todo épica. En plan, el nivel es 30, pero claro, no. Aquí están por nuestro nivel, con lo cual le chundamos la pandereta sin ningún problema. Eso sí, quiero pillar las armas, la arma tocha del otro lado. Es que hay que pillarla como sea.
Un día tengo que sacar un huequito e irme a farmear lo que haya por allí. Vamos a ir topro por la casa. O sea, por la vida, por el mundillo. Supe que defendiste bien la entrada del sur. Buen hombre. Gracias, buen señor. Pues ya estaría. Otra misión. Venga. Estoy tan agradecido, pero desafortunadamente necesito pedirte ayuda otra vez. Había mandado a mis hombres a los campos para luchar contra los goblins. Necesito que vayas y les des refuerzos. Como tú quieras, colega, tío. Ve afuera a New Haven. Encontrarás a soldados ahí luchando con valentía. A reventas ha dicho. Venga. Pues. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go, buddy! Oh, oh, oh. ¡Ojo! ¿Ya estamos en peligro? Esperarme, que vuelvo. Ojo, nivel. Espérate, que ya han llegado. Ya están ahí de peleas. Esa piedra me llama para luego, ¿eh? Antes salvaré a los soldados. ¡Soldados! ¡Tranquilo! ¡Vuestro nuevo héroe ha llegado a la ciudad! Ojo, esto ya se nota que son más, ¿eh? Esto ya se nota que son más. Vale, uno salvado. No hay nadie, ¿no? Vale. Por aquí, corre. Vale, no sé si os salvaré a todos. Pero creedme, alguno de vosotros os salvaré. ¿Cuánto goblin hay aquí? Ahí estamos. Eso es. Ahí. Mira, mira, se juntan ellos también. Vale, perfecto. Ahí estamos. Para mí, te lo pido. Vamos, a los del fondo. Y tú sobrevive, crack. Quita, hombre, no tengo tiempo para vosotros. Voy para vosotros. Juntaros todos. Venid. Juntaros. Venid, que vamos a... ¡Uy! Hay un esqueleto porque es de noche, tocho. ¡Tranquilo! ¡Ya estoy aquí! ¡Te salvaremos! ¡O moriremos en el intento! Madre mía, me están dando de todo. ¡Ahí va! Pues ya está, de una. ¡Le hemos salvado! ¡Increíble! Por cierto, esto que tenemos que hacer recolección, me lo llevo, que necesitamos muchas. ¡A por los que quedan! Pues este de allí no sobrevive, ¿eh? ¡Uf! Le queda muy poca vida. ¡Aguanta, crack! ¡Aguanta! ¡Que ya vamos! ¡Un poquito más! ¡Aguanta! ¡Es un crack! ¡Vámonos! ¡Eso es! Madre mía, tío, que venía ahí a saco, ¿eh? Como si no se mañana. Pues ya está, chavales, queda alguno vivo. ¡Uh! ¡Corre! Buah, pero este va sobradísimo. Si este le dejo solo y aguanta 3 meses aquí peleando. ¿Esto de dónde ha salido? Venga, vamos. Goblin menos. Goblin bueno, goblin muerto. Oh, qué bonito lema, ¿no? Más. Ya no queda nadie más, ¿no? No sale nadie más, ¿no? Todo protegido, todo perfecto. Sigue el musicote. ¡Venid! ¡Soldados! ¡Ayudarme! ¡Tenemos una última tarea que hacer! Esto ya es de engañabobos. ¡Venid! ¡He visto un super goblin! ¡Es un jefe! ¡Rasca frusca! Vale, he esquivado por los pelos, pero le he dado. Ahí estamos. Es nivel 31. Como me cace una, hemos visto las estrellas. ¡Vamos, chavales! ¡Eso es! ¡Darle todos! ¡Vamos! ¡Que nos lo cargamos! Ya ves, me ha dado una, me ha dejado. ¡Ah, última! ¡Último! ¡Oh, ahí estamos! ¡Esa es! Esto, mira, 3 de tech. Esto por aquí. Pues ya está, chavales. Ahora sí, ya podemos volver. ¿No erais 3? Bueno, sigamos. ¿Y otro esté por allí? Bueno, volvamos a casa. ¡Replegaos! Juraría que éramos 3, ¿no? Creo que hemos perdido uno en la batalla. Shh, no sé si sigáis a nadie. Pero nos hemos cargado un esqueleto de nivel 31. Un gran esqueleto de nivel 31. Poco se habla de eso. Señora, no salga, que la cosa está difícil. ¡Bien! Volvamos a decirle que lo tenemos. Que es nuestro, que lo conservamos. Que las puertas están a salvo. ¿Y por ahí hay otra misión? Ah, sí, la que acepté antes, yo creo. A ver, de momento vamos a entregar esta. Hop. Eso es, entramos en casa. Uy, se le ha quedado la mano ahí un poco monguera de entrar. ¡Has comprobado ser un verdadero guerrero, Cross! Gracias, crack. Y me has dado algo y ya está. ¿Y otra misión? ¡Venga, otra misión! ¡Venga, por qué no! ¡Necesito una cosa más de ti! Venga, ¿qué más? El comandante Goblin Og se está escondiendo de una de las estructuras viejas de las viejas ruinas estas. Debemos atacar ahora que ellos están débiles. ¡Soy tu hombre indicado, amigo! Regresa cuando hayas completado esta tarea. Muy bien. Tú préstame un par de soldadillos. No te prometo que vuelvan todos. Visto lo visto. Así que... nice. Pues vamos a ello. Hay que subir ahí arriba porque hay más misiones. Hay misiones aquí por todos lados. Fluyen las misiones. Bueno, ¿dónde tengo que ir ahora? Entiendo. Vence a Og, el comandante de los goblins. Vale, pero que ¿dónde está? O sea, si yo no digo que no, pero que me digas dónde está. Muy bien, ahora las misiones que tenemos. Caza de los murciélagos, el sureste natal, suministro, New Haven, estrategia ofensiva. Vence a Og. Vale, esta me vale.
Venga, pues a ver, ¿dónde me mandas? Allí, más para adelante, ¿no? Todavía no veo el haz, pero llegaremos. Y de noche, como unos campeones, vamos a surcar los mares. Bueno, los mares no, pero esto de noche lo vamos a hacer. Ya somos nivel 17, vamos a tope por la vida. Quita de en medio, que estorbas. Uah, esto usted me lo vuelvo a cargar. De hecho, tengo que mirar a ver. ¡Oh! Ahí estamos. ¿Me llevo todo? Sí. Venga, fuera. Ahí estamos. Pero queréis dejarme en... Bueno, no me dejes en paz, que así voy subiendo de nivelillo. O al del esqueleto sí que le dejamos en paz. ¿Esos son hierba medicinal? Eso será algodón. Eso será algodón. Ojo, esto sí me lo llevo. Vale, muchos esqueletos, ¿eh? Muchos esqueletos demonios de estos. ¿Qué tengo que ir hasta allí? ¿Estamos seguros que tengo que ir hasta allí? A ver, centrémonos. A ver. Más que nada porque eso está aquí abajo. Que podía haber pillado el TP, irme aquí y de aquí cargarme esto. Esto está aquí al lado. A ver. Vale, muchas de las misiones que tengo están en esta zona de aquí. Así que me voy a pillar. Bueno, ya no pillo el teleporte. Bueno, voy a ir hasta allí y ya veremos qué hago con la vida. Aunque bueno, a ver. Aquí por nivel 16, evento cerca, retomar el fuerte. Podemos hacer una cosa. Es que claro, como se me quede pillado como la otra vez. Es que como se me quede pillado un tío, la liamos. Así que de momento lo vamos a dejar. Voy a seguir avanzando. ¿Y esto qué es? ¿What? Guerrero Goblin, nivel 16, pero si es enorme. ¡Vámonos! ¡Pero si eres enorme! Y muy cabezón, por cierto. ¡Hola! Lo que me ha dado. Vale. Me gusta. Se complica. Esto está bien. ¿Dónde vas, crack? Estoy aquí. ¿La cabeza tan grande no te deja ver bien o qué? ¡Madre mía! Y esto es algodón puro y duro. No, esto son otras hojas. Sauce llorón. Recoge. Sauce llorón. Que de esto no tengo. Vale. Sí, me sigue un bichillo. Tranquilos. Eso es. Ahí estamos. Bueno, eso se me va para abajo, no pasa nada. Recoge. Sauce llorón a tope, que no sepa qué es, pero lo necesitaremos seguro. ¡Ojo! ¿Dónde me he metido? Vale. Veía yo tan tranquilo y tal. Pero claro, la misión es aquí. Vale, que me he metido más de la cuenta. Ok, dale, sin problemas. Vamos a destrozar a estos goblins. Vamos a defender ya New Haven de una vez por todas de estos mequetreces. Vamos a dejar al suyo mientras que salta por ahí. Que no sé, se lo pasa bien saltando lejos o algo de eso. Ojito, ahí te la has llevado, ¿eh? Esa es. Yo te enseño, él salta y hace el mismo ataque que yo. Me gusta, porque él no sabe dónde salta. Y yo por lo menos tengo intención de darle. ¡Ahí va! ¡Ojo! Que hace un triple ataque ahí, suele tener cuidado. Ahí estamos. ¡Opa! Cuidado ahí, salta para allá. Si no te enteras ni del nodo, macho. ¿Dónde ha aprendido esta gente a luchar? Bueno, vamos a meternos aquí dentro. Esto me lo llevo porque es mío y quiero. Vale, estas son las primeras ruinas en las que estuvimos, ¿no? Donde la primera misión de todo el juego que hicimos. En plan, de recupera una llave, un artefacto, un no sé qué. Ya no me acuerdo qué era. Sí, míralo, es aquí. Y el guardián ese que estaba ahí. Bueno, pues... no sé si faltará matar a este, pero el resto está listo. No, la misión ya está hecha. Ok, como sigue el musicote este... Tenemos varias misiones aquí también, así que puedo aprovechar a que hemos venido ya. A ver. Mira, esto está un poquito más lejos. Esta la tenemos aquí. Suministro para los soldados. 13 de 20, reúne 4 hierbas medicinales. Pone 4, ¿sabes? Son 13 de 20. Pero por aquí hay unas cuantas. Bien, vale, os explico. He hecho un pequeño corte ahí a medias y tal porque... O se supone que voy a hacer el corte porque todavía no lo he hecho. Y el caso es que, bueno, después de derrotar a los goblins he estado cogiendo unas pequeñas hierbas medicinales. Y aquí teníamos la misión de informar sobre qué pasaba en Haven. Y como ya hemos descubierto qué pasaba en Haven, pues bueno, hemos venido aquí a contárselo. Seguimos con el musicote de pelea ahí a tope.
Bueno, has regresado. He escuchado que has sido muy valiente. Tal como tú, es muy raro de ver en estos tiempos. O sea, tal hombre como tú, es muy raro de ver en estos tiempos tan oscuros. Y nos da algo y hemos subido de nivel y vamos a tope. Y ya completamos toda esta zona de aquí y aquí se supone que nos mandan más misiones. Bueno, pues yo con el musicote este y desde aquí de nuevo... Madre mía, súper costillote que hay aquí, ¿no? Vale, pues desde aquí de nuevo... Bueno, espérate. Vamos a echar por lo menos un vistazo a que me han dado 48 de daño. Tenemos 92. Ya la cosa va subiendo, ¿eh? Se nota que va la cosa subiendo. Los escudos... Los escudos son me. Y aquí tengo 10 de hombreras... Y de esto poca cosa, ¿no? Sí, poca cosa. Vale, ok, sin mucho más. Vale, pues lo dicho, vamos a dejarlo hoy por aquí. Hemos hecho unas cuantas misiones, tenemos mucha acción. Seguiremos completando misiones y poco a poco vamos avanzando la historia a ver qué nos van contando. Pero si os ha gustado, y en el próximo más. Adiós, chao, chao.